Tengo al diputado Luis Petri de Cambiemos, que hoy está, se trata el tema de la ley de víctimas. Hola, Luis. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo bien, anda? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien. Cuénteme un poco lo que se trata, que la gente se entere. Bueno, el año pasado nosotros tratábamos tres proyectos que son muy importantes. Uno tenía que ver con el fortalecimiento de los derechos de la víctima, otro tenía que ver con la prisión preventiva. Y el último, el que trató días atrás el Senado, un proyecto de mi autoría, que es el de ejecución de la pena, que prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional cuando se trata de delitos violentos, de violaciones, de homicidios, de robos con armas. En este marco, el año pasado tratábamos un proyecto del Frente Renovador, al cual se acumuló un proyecto de mi autoría, que tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal y la asistencia económica, jurídica, social, psicológica y médica que necesariamente tiene que tener la víctima. Este proyecto lo presentó Sergio Massa y nosotros hicimos sugerencias, lo acompañamos y logramos la aprobación. Y para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque en el proceso penal y una vez que ocurría el delito, automáticamente la cancha se inclinaba. En donde se protegía, se garantizaban, se otorgaban derechos a los imputados, a los delincuentes que eran imputados por la comisión de un hecho delictivo, pero se abandonaba, se estigmatizaba, se desinformaba a la víctima del delito. Prácticamente se la desprotegía y no solamente era víctima del delito, sino que posteriormente terminaba siendo víctima del proceso penal del cual era parte. Uh-huh. Y era necesario equilibrar la cancha y esto es lo que a partir de esta ley empezamos a hacer. Esto es, que la víctima tenga tantos o más derechos que tiene el imputado a la hora de enfrentarse al proceso penal, de obtener una sentencia justa y además, posteriormente, que esa sentencia justa se ejecute plenamente, porque muchas veces lo que sucede es que las víctimas van al proceso, obtienen una sentencia, pero posteriormente esas condenas se ven morigeradas por la aplicación de las salidas transitorias de las libertades condicionales. Uh-huh. Usted recuerda hace poquito el tema de Liberty, del hijo de Liberty, ¿no? La condena. Sí, claro. Ahí es una clara explicación, me parece, de que las víctimas que no tienen posibilidad de tener un buen abogado, de tener una buena protección jurídica porque no la pueden pagar, terminan teniendo una mala justicia. Y ese es el problema. Víctimas que no tienen patrocinio jurídico, no tienen asistencia, carecen de los recursos económicos. Pensemos que un delincuente que no tiene recursos o que no tiene abogado, tenga o no tenga recursos, automáticamente por el solo hecho de ser imputado en una causa, el Estado lo asiste, le proporciona una defensa. Bueno, a partir de esta ley de defensa de las víctimas, de protección de las víctimas, las víctimas van a empezar a contar con patrocinio, van a empezar a contar con asistencia, con asesoramiento. Diputado, le hago una pregunta. Disculpe, sí. Si usted después me puede esperar, son 3 minutos de noticias. ¿Usted me podría esperar, sí, claro, en línea? Sí, bueno, sí, claro. Vamos a ver, porque me interesa mucho el tema. Bueno, estamos con el diputado Luis Petri, que me interesa mucho el tema. Hoy se toca la ley de ayuda, digamos, de protección a las víctimas, ¿no? Diputado, disculpe la demora. Bueno, sí, no hay problema hoy. Una pregunta. Esta ley es retroactiva. Le voy a contar cómo lo que me pasa ahí. Yo, ¿se acuerda la desgracia que tuve? Sí. Los tipos le dieron a uno 9 años y al otro 12 o 13. Y quiero saber si es retroactiva, porque yo tuve que luchar más para que no lo larguen, estar en la puerta de la jueza para que no lo largue, que yo estuve más preso que él. O sea, yo del lado de afuera y él del lado de adentro. Pero no, te entiendo, porque es lo que le sucede a las víctimas actualmente y nosotros esto es lo que queremos transformar en el proceso penal. Esta revictimización que hablábamos recién, pero yendo más atrás incluso, ten en cuenta que el 97% de los delitos en la República Argentina queda impune. Claro. Y esto habla de que hay un 97% de víctimas que no logra hacer justicia. Uh-huh. Y que cuando logra hacer justicia, cuando está en el privilegiado 3% que logra obtener una sentencia justa, posteriormente tiene que luchar para que esa sentencia se cumpla. Uh-huh. Porque en el proceso de ejecución probablemente esa persona, sin tratamiento y sin tener garantizada la resocialización, sale con salidas transitorias. Y a 2/3 de la condena tiene el beneficio de la libertad condicional. Bueno, todas estas cosas son las que estamos tratando de corregir, Bobby. Porque las sentencias son impuestas para ser cumplidas. Claro. Lo que sucede es que la justicia no acompaña la matemática, porque 15 años de la justicia no son 15. Resulta que cuando sos víctima te enterás que son 10.
Y la verdad es que a la víctima la obligan, por ejemplo, a constituirse en querellante particular. Y la víctima no eligió ser víctima, lo eligió el delincuente. Perdón, diputado, y además son 10, en el mejor de los casos, porque a lo mejor a los 3 se lo encuentran en el almacén. No, a los 7 y, medio de esos 15 ya puede hacer uso de las salidas transitorias o de un régimen de semilibertad. Digo, y así como se exige certeza, vos fíjate lo que ocurre. Para condenar a un delincuente tiene que existir certeza respecto de la responsabilidad y la autoría, porque de lo contrario rige el principio indubio pro reo y esa persona rápidamente recupera la libertad y no es condenada. Ahora, para soltarlo, no se exige la misma certeza de que esa persona no va a continuar cometiendo delitos antes del cumplimiento de la condena. Digo, ese estado de certeza que se reclama para las condenas también debería existir y le deberíamos reclamar a los jueces a la hora de largarlos anticipadamente y hacerlos retornar anticipadamente sin saber si se resocializaron realmente, sin saber si no van a continuar cometiendo delitos o se van a profugar. Pensemos que tenemos 72.000 personas privadas de la libertad y producto de decisiones desacertadas del sistema penitenciario tenemos 60.000 fugados. Que se fugaron no haciendo un boquete o saltando, se fugaron en salidas transitorias. Bueno, acuérdense cuando estaba a cargo el de Batallón Militante, estaba a cargo, que se fugaron 60 en un día, ¿no? Un papelón. Claro, exactamente. A ver, no se les otorga un tratamiento, o el tratamiento es equivocado, o no se los hace trabajar, o no se les da terminalidad educativa. Por eso es muy importante lo que anunció el gobernador de mi provincia, Alfredo Cornejo, donde va a establecer la obligatoriedad del trabajo para todas y cada uno de los condenados en las penitenciarías provinciales, para que justamente a partir del trabajo se resocialicen y a partir del trabajo recuperen el valor del esfuerzo, ¿no? Diputado, acá hay dos, me parece, ¿no? Acá hay dos responsabilidades. Una es el delincuente y el otro es el juez. Nosotros vinimos luchando los últimos años con jueces que son un papelón para la justicia. Con jueces que a usted se le pierde más tiempo en explicarle a usted por qué largan al tipo que lo que el tipo está preso. A partir de Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro de la Suprema Corte de Justicia, que bajó una línea clara y que la tomaron muchos jueces de ejecución, muchos camaristas, muchos jueces de instrucción o jueces de garantía o fiscales, donde decía que cuando abría un expediente lo que intentaba era hacer zafar al delincuente, y si no lo lograba hacer zafar, que se la llevara más liviana, porque él tenía que controlar el poder punitivo del Estado. Digo, esto marca la tendencia de muchísimos jueces que a la hora de decidir, en definitiva, lo que intentan es por todos los medios garantizarle la impunidad a los delincuentes, porque esto es este hacer zafar es garantizar la impunidad a los delincuentes. Zaffaroni es el responsable de que la justicia solamente condene al 3%, porque justamente esa concepción garanto abolicionista en donde de derecho penal mínimo, en donde prácticamente desconocen y descreen de las penas privativas de la libertad, hacen que el sistema funcione como ha funcionado. Entonces, hoy a las 3 de la tarde, ¿y tienen quórum para esta ley? Mira, lo va a tratar el Senado. Nosotros le dimos media sanción en diputados. Lógicamente esta ha sido una ley que la han luchado las víctimas de delito, Matías Bañazo, Carolina Píparo, Lidia Perrone, Diana Cohen Agres. Digo, ellas han sido las principales impulsoras de esta ley, bueno, y sé que obtuvieron el compromiso de los senadores para que sea tratada. Le decimos a los senadores que es una vergüenza que las víctimas tengan que luchar para que esta ley salga cuando tendría que ser de lógica pura. Esperemos que volvamos a tener racionalidad en el sistema judicial argentino y darle el rol preponderante que la víctima no debió perder nunca, ¿no? Lo voy a volver a llamar, diputado Petri, muchas gracias, muy amable. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Dios quiera que se haga justicia, que empiecen a caminar los organismos, que se salga el óxido del engranaje del Estado, de la justicia, y vuelvan. No estamos pidiendo nada del otro mundo, tampoco ni pena de muerte, ni que los cuelguen, estamos pidiendo justicia. Son 10, son 10, son 15, son 15, son 30, y Dios quiera que se pueda votar retroactiva, o sea, que los que están presos no salgan en 6 años más, en 5 años más, sino que cumplan la condena completa. Eso es lo que uno espera.